Ok, yo sé que había dicho que solo le iba a hacer video reacción al último, al primero y al último capítulo, pero es que me acaban de spoilear que va a salir el puto Mandaloriano ahí. Ya medio empecé a ver el capítulo, pero está. Yo me da la impresión de que está demasiado épico, así que no podía dejar pasar la oportunidad. Así que, no, ni modo, démosle esa mierda. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. He vuelto, perras. Negro, Lo por estoy favor. viendo ahora. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Puedo llevarte caliente o puedo llevarte frío? Ay, se lo puso. Tiene una gasa, Pepe. Ay, mierda. Puta, qué violento el cerote. ¡Ah! El regreso del Mandaloriano. ¿Qué escritores tan flojos? Puta, ¿qué es eso, Halo? Noté que copiaste mi barba. Van a decir que caminó todo eso solito, pobrecito. Una vez me tocó llevar un la cabeza de un coche así también. Mi mamá iba a ser revolcada. Nadie te preguntó. La puta, qué loca se avisó el cerota. Director de fotografía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está Paz Vizla! ¡Puta, mi Black Series preferido! Cuando lo compre, cuando tenga plata. Nadie te preguntó. La empuñadura es de una calidad de Beskar que jamás había visto. Forjado hace más de 1000 años por el Mandalor Taro Vizla. Él era tanto mandaloriano como Jedi. ¿Es familiar de este entonces? Encontré a los Jedi. El camino así es. ¡El camino así es! Así es. El camino así es. Ah, este ya le veo con ojos de envidia. ¿Ves que es de apellido Vizla? Va a decir, no, me corresponde a mí esa mierda. Las canciones de hace eones en el pasado anunciaron el ascenso del mitosaurio para proclamar una nueva era de Mandalor. Tristemente, solo existe en leyenda. Pero se llama mitosaurio. Los que nacieron de Mandalor se desviaron del camino. Son bombas nucleares. ¡Qué loca esa mierda! ¡Parece de Terminator esa mierda! ¡Qué loco! Como Animatrix se me hace esa babosa, no sé. ¡Ay, Dios! Es que no se trata de... ¡Ay! ¡Mierda! Ah, sí, tiene su puto jetpack, vaya puro pendejo. Tal vez el sable oscuro pertenece a las manos de otro. Ahí está. Ya sabía yo, ya te habías tardado, Zeut. ¿Estás de acuerdo con este duelo, Din Djarin? ¡Es hora del duelo! A ti no te sale, cállate. ¡Ah! ¡Ah, qué de a huevo su escudo de plasma! ¡Uy! No lo vas a matar. ¡Ey! ¿Saben qué es lo peor que puede pasar ahorita? Es que el sable se caiga al espacio. ¡Ah! Te ganó. ¡Ya ganaste, cerote! ¡Sí! Ya se terminó. Te has quitado el casco. No. El camino así es. ¡El camino así es! Tinja, te has quitado. Ay, mierda, sí se lo quitó. Dos veces. ¿Quieres que te diga que le bajes de huevos? El camino así es. El camino así. Pobrecito, Din Djarin. No sean culeros, hombre. Pues no le pudiste ganar el sable, mierda. Me voy a la mierda, hijos de puta. Lo sacaron del grupo de WhatsApp y le bloquearon su cuenta en Facebook por 30 días. ¡A la puta! Tu pistola, tus mierdas esas silbantes, como se llamen. Las municiones. ¿Pero para qué guarda municiones si ya no tiene la escopeta de esa desintegradora? Yo te lo diré. Mi gordo, no tiene su propia nave. Yo creí que ya tenía una. No, no le huevearon las mierdas. Ese no es el droide de Jedi Fallen Order. Falta todo el colector de vapor. Créeme, lo último que quieres es suprimir el condensador de propulsión con un colector de vapor. ¡Qué aburrido! Bro! Episodio 1 esa mierda. Sí, mucho Star Wars, episodio 1 esta mierda, hombre.
Es la misma escena, ni siquiera. ¡Sí! Es la misma toma que hicieron con el episodio 1. Es la misma toma, no sean tacaños. Bueno, quedan 10 minutos del capítulo, ¿y entonces qué? Otra vez ustedes. Tu voz me parece familiar. ¿Antes volabas un Razor Crest? No lo sé, tú dime. ¿Puedes contestar unas preguntas? Ni verga. Se los va a volver a ir a la mierda, ¿verdad? ¡Se los va a volver a ir a la mierda! Y se perdió. Amiga tuya pasó, dijo que te está buscando. Amiga mía. Tú tranquilo, le dije que no sé dónde estás. Luego la saqué y activé el sistema de seguridad del hangar. FedEx. ¿Por casualidad estás buscando trabajo? Es posible. Hay buen dinero. Ay, Bryce Dallas Howard la dirigió. Gordibuena. Pues mira, muchachos, honestamente estoy un poquito decepcionado porque este capítulo fue puro fanservice esa mierda. Pero es el puto mandaloriano, no me jodan, o sea. Si se le puede llamar placer culposo si lo quieren ver así. Me sacó un poquito de onda las tomas recicladas del episodio 1. Ahí sí que por fanservices a la nostalgia, ni modo, pero... ¡Qué pisados! Está bien, ahí sirve como preludio a lo que viene. Promete ser algo bueno, va. Ojalá, por ahí escuché que solo va a tener 7 capítulos esta mierda, así que viendo cómo está el panorama, toda esta babosada, creo que voy a tener que hacerle video reacción al penúltimo y al último capítulo. Vamos a ver, no prometo nada.